en 1961. Era presidente del Centro Agrícola de Pastaza. Al otro lado no existía nada, absolutamente nada. Era montaña. En esa fecha se hizo presente en la feria de Puyo el señor Leo Hamburger, el francés, en busca de tierra para sembrar té. Entonces no encontrábamos en dónde ubicarle porque necesitaba más de 5.000 hectáreas. Tanto dar las vueltas y revueltas, le hicimos conocer que hay una montaña plana enorme al otro lado del río Pastaza, que no existía sino selva. No había nada, ninguna población. Solo había dos habitantes. Ahí me comprometo en traer tierra, muestras de tierra, para que califique si vale o no vale. El señor Hamburger era un inglés que había tenido una fábrica de té en Asia. Entonces él andaba en busca de tierras en donde calificar para ver, traer semillas de té para ver dónde se ubica. Entonces me comprometo a traer muestras de tierra y llevó a Francia a hacer las muestras y calificó como vale de las tierras. Una vez yo me comprometí yo a delinear 5.000 hectáreas para que él haga calificar. Íbamos de madre tierra, cogíamos una pica al río Pastaza y bajábamos en canoa desde Luxín para ubicar en dónde nos quedamos. Entonces bajábamos en canoa, Pastaza abajo, y vimos que en donde hay una zona plana para que se pueda ubicar. Y delineé 4.900 hectáreas y le puse el nombre de Santana, porque la señora de Leo Hamburger era Ana, y yo le bauticé eso con el nombre de Santana. Entonces hicimos un convenio por obra para entregarle con títulos de propiedad las 5.000 hectáreas, 4.960 hectáreas. Una vez que delineé, me comprometí a hacer que se le adjudique títulos de esa selva. Y se trazó a sí mismo, me comprometí y tracé el tramo de carretera de 20 kilómetros de Madre Tierra a Santana por la montaña. Y el señor Hamburger, la compañía, hizo la carretera haciendo una tarabita en esa parte y ubicándola al otro lado el campamento para... Y entonces no existía el nombre, no había, era selva. Entonces se le puso el nombre de Meseras a la zona que donde se debe decir Meseras. Entonces el señor Hamburger compró una propiedad en Puyo para hacer semillero de té y en Veracruz. Ahora quedó como dueño el señor Antonio Salazar. Ahí se hizo un enorme semillero, trajo semillas del Congo. Y una vez que tuvo semilla, se hizo el trabajo. Seguía llamándose Meseras. Se organizó el trabajo y el día era
de Howard la parte apropiada donde después se puso el nombre de Palora. Sembró 500 hectáreas de té, llevando la planta, las semillas desde Puyo. Entonces, una vez bautizado Palora, le cambiaron de Meseres a Palora y Eliera repartió tierras y dejó la parte apropiada para ser el pueblo de Palora. Se ubicó la zona apropiada, lo que recibió los títulos, con los límites necesarios, y se bautizó el nombre de Palora, y desde ahí existe Palora. Formaron una junta parroquial y cambiaron el nombre de Meseras a Palora. La compañía paga a una empresa que haga la carretera y se hace la carretera de Madre Tierra a Santa Ana. Se forma con una tarabita y con eso por ahí de esa carretera y esa tarabita transportaban todo y hacían todo. Después del té hubo dificultades de la compañía. Le sacaron al señor Hamburger y él quedó con la mitad de tierra y en esa mitad de tierra sembró parte en el lugar, sembró achote, sembró café y papaya. El café pues era para producir café. El asunto de la papaya era para industrializar la papaína, la leche de la papaya. Pero cuando ya le vino la cosecha, él empezó a organizar y cuando partían para recoger la leche, no se dieron cuenta y le surgió que había una mosca. Una arenilla, un mosco que cubría la leche que producía y no valió para nada. No, yo recuerdo el nombre de Antonio Salazar, del Víctor Arechúa, Jorge Jiménez,